regarder dans la direction de la cour, monsieur. Nous allons procéder au tirage au sort des 6 jurés chargés de vous juger. Madame Jeannette Marot. Monsieur De Brune Serge. Madame Lorensen Cotteret Diteux. Desde luego, cuando empecé a escribir el guión, no tenía la menor idea de cómo funcionaba el sistema judicial en Francia, ¿no? En ningún sitio. Entonces me puse en contacto, nos pusimos en contacto con un magistrado de la sala de lo penal y que dijo muy bien, adelante, venga. Y tuve la enorme suerte de poder, o sea, que en vez de sentarme entre el público, porque en Francia se puede entrar, es libre, o sea, bueno, se me sentó en el estrado, porque me asimilaron, o sea, como si fuera un futuro juez, un estudiante, o sea, como si estuviera en la escuela de magistratura, ¿no? Lo que me permitió ver, claro, un juicio de otra forma, no desde el punto de vista del público, sino de otra forma, pero además, lo mejor de todo es entrar por detrás, es decir, entre bambalinas. O sea, estar en los pasillos, ver lo que ocurría, escuchar, hablar con los jurados, hablar con los abogados, hablar con el fiscal, hablar con los magistrados, ver realmente lo que pasaba. Bueno, hablar, mejor dicho, debería decir. En principio lo que hice fue escuchar, ver, oír, pero no hablar. Básicamente fue así, o sea, porque me parece básico una documentación seria antes de empezar a escribir. Hice la película para Fabrice, con la esperanza de que aceptara el papel. Ahora bien, en cuanto a Sitzebabet Knudsen, eso fue muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Cuando estaba escribiendo el guión, a medida que avanzaba en la escritura, pensaba, bueno, muy bien, necesito una actriz de unos 45 años, algo así, para que... No quería que se enamorara una jovencita, ¿no?, de 20 años, o sea, no funcionaba. O sea, una mujer ya madura, bien, pero una de las actrices en las que pensaba, o las que me gustaban por lo menos, y lo que es la casualidad, ¿no? En esa época, en Arte, en la cadena Arte, en Francia, estaban poniendo la tercera temporada de, ¿cómo se llama? La serie se llama Comment, ¿cómo se llama? Borgen, ¿sabes? Que ahora es un sí. Vale. Y, claro, protagonistas es Sitzebabet Knudsen. Me gustaba muchísimo esta actriz. Pues un domingo por la mañana, no tenía gran cosa que hacer, tecleé en Google su nombre. Había una entrevista con ella, grabada por Arte, y descubrí que hablaba francés. ¿Qué? Llamé corriendo al productor, digo, oye, tenemos la actriz. ¿Tú estás seguro? ¿Pero habla francés? Que sí, hombre, que lo acabo de oír. O sea, que sí. Bueno, pues vale. Entonces, el productor ya el lunes se puso en contacto con el agente y se fueron a Copenhague a ver a Sitze. Hablaron con ella y todo quedó resuelto. Eso para los dos protagonistas. Luego, para, digamos, los secundarios, ¿no? Los de reparto. Entonces, los de reparto es una mezcla de actores de teatro, de cine y actores no profesionales que nunca habían trabajado delante de una cámara. Hay los tres tipos. Porque para mí hay algo muy claro. Cuando digo mí, siempre es ella, ¿no? O sea, ya sabes. Hay algo muy, muy claro. O sea, no me gusta lo que podría describirse como la tropa de teatro, ¿sabes? La compañía de teatro, donde todo el mundo se conoce, donde llevan tiempo trabajando juntos. No, lo que me gusta es juntar a gente muy diferente y que trabajen juntos. Eso es lo que me gusta. Entonces, allí sí entra un proceso, pues, quizá en este caso más lento, de casting real, de buscar, ¿no? Donde hay una mezcla muy dispar, realmente totalmente dispar de actores y no actores, y donde dos grandes actores, digamos, trabajan, se codean día a día con actores, bueno, es lo que te he dicho antes, secundarios. 7 semanas, en exteriores, en una pequeña ciudad al norte de Francia, llamada Saint-Omer, y 4 semanas en estudio, porque reconstituimos totalmente toda la sala. Nadie nos daba permiso para rodar en una sala real, ¿entiendes? O sea, y todos los despachos, pasillos y todo lo demás, ¿no? 6, 7 semanas. Luego,
En cuanto a, digamos, a cómo trabaja Fabrice Luchini. Fabrice Luchini es un hombre muy inteligente. Se dio cuenta. En general, los no profesionales, en tout cas, ceux qu'on choisit, ceux que yo choisis, en verdad, yo sé que ça va bien se passer. Et pour des acteurs très confirmés comme Fabrice, travailler avec des gens qui n'ont jamais fait de cinéma, por lo tanto, c'est presque un plus. Siempre está pie. Nunca intenta acaparar la escena a él, al contrario. No es nada difícil. Lo difícil es trabajar con malos actores profesionales. Eso es difícil. Eso es horrible, horroroso. Vamos. No, no. Un no profesional, no, bueno, yo tengo un método, ¿no? Por ejemplo, todos los testigos que entran en el juicio no son profesionales. En los jurados hay algunos, pero es mixto. Pero todos los testigos no son profesionales. Entonces, ¿qué hago? Nunca les pido que aprendan un texto. No deben memorizar nada. Trabajamos de una forma oral, es decir, ensayamos un momento, se les pone en situación y les digo, bueno, mira, es que tú eres el primo de aquel, vamos a suponer, lo que sea, que esté tal, y esta es la relación que existe entre vosotros. Entonces tú ahora tienes que decir esto, esto que está escrito en el guión, tal cual. Pero permito que lo usen sus propias palabras para decir esa frase y su tono, o sea, que sea natural y espontáneo y en general superado. Pues si tú les pides que aprendan un texto, están perdidos, se paralizan, se bloquean. Es un poco como trabajar con los animales y los niños, ¿no? A un niño, si tú le dices, si tú le pides que memorice un texto, es horroroso, espantoso, mientras que si tú le dices, oye, estamos jugando a esto, pero me tienes que decir aquello, funciona. ¿Vale? Justamente toda la idea de esta película era basar, seguir a un hombre durante X días, ¿no? Pero mostrarle de dos formas, ¿no? Porque todos somos diferentes en el trabajo y diferentes en nuestra vida íntima. Por eso a este hombre se le ve trabajando en la sala así y luego en su vida más íntima, es decir, una vez que se quita la toga, vuelve al hotel solo, que vive solo, va a su casa a ver a su mujer, la criada le trata mal, o sea, pasea por las calles, su perro si le quiere, ¿entiendes? O sea, todo eso, pero que yo mismo, nadie se escapa de esto, ¿no? Todos somos diferentes cuando volvemos a casa. No es que salimos de nuestro entorno laboral. O sea, y eso, desde luego, era la base de la idea del proyecto. Soy el realizador de una película llamada El Juez, ¿no? Y participa en el Festival de Cine Francés organizado por Unifrance. He venido a presentar la película, por una parte, pero también a promocionarla. ¿Por qué no habéis respondido a mi letra? Es difícil para mí de... ¿Qué quieres que yo responda? Que te manqué, yo creo. Que te manqué.